Muy, 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 pero muy, muy, muy buenas tardes a todos los televidentes de Televigado, Canal 8, con la producción de Vivo TV. Les damos la bienvenida a el programa del Consejo Municipal de Cultura 2021-2023, CMC. Hoy traemos unos invitados especiales, como ya vieron, al lado derecho de la pantalla, al lado izquierdo mío, un consejero. Él es Juan Sebastián, que hace parte de la agremiación de artes plásticas y visuales. Y al lado derecho mío, izquierdo de la pantalla, la señora María Isabel Ruiz. Ella es la secretaria socomunal en Envigado, una talentosa mujer, emprendedora, luchadora, líder comunitaria, que nos va a hablar acerca de muchos temas que tienen que ver de las acciones comunales, su funcionamiento de la socomunal. Y cómo ella hace parte del Consejo Municipal de Cultura, porque la ley así lo pide, que tiene que haber un miembro de las organizaciones sociales y organizaciones sociales como esta. María, muy buenas tardes. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? La familia. Excelente, gracias a Dios. Sí, me Sí. alegro. María, antes de entrar en el tema, ¿qué la hizo? ¿Hace cuánto eres líder y por qué eres líder social? Bueno, esto de ser líder es innato y es ejemplo, porque tuvimos unos padres que eran muy dados a la comunidad, al servicio. Nos enseñaron a que tenemos que ser útiles a donde lleguemos, entonces empezamos como a familiarizarnos con las comunidades, identificar necesidades y ahí es donde nacen los liderazgos porque hay que empezar a trabajar para llevar esas necesidades a donde se tengan que llevar para que se pueda encontrar solución para las mismas y poder ir ayudando al fortalecimiento de las comunidades. Excelente, Maris, de trabajo. Y eso, de verdad, que cuando las personas son líderes, eso como que le llega, eso viene desde la sangre, así como nuestro director del canal, Grismaldo Martínez, y es él como director del canal, que ya lleva, se va a pensionar prácticamente. Y es él, pues, ha estado siempre al lado de ella como productora también general del canal. Y tenemos hoy una invitada, pues no invitada de nuestro programa, pero sí invitada aquí del canal Telenvigado, que está estudiando locución en el IME. Le vamos a hacer la cuñita al IME. Saludo para todos los estudiantes allá en el IME, de parte aquí de nuestro programa de Telenvigado. Y al lado izquierdo mío, derecho de la pantalla, a este gran artista plástico. Venga, Juan, presente primero y vamos a hablar acerca de este dibujo que está haciendo. Se me parece a alguien que tengo detrás de cámaras. ¿Qué más, Juan? Bien, gracias, César. ¿Por qué te asustaste? Pon el micrófono. Es que Lo apago. A esto ver. está acá, listo. Ahora sí. ¿Así? Arriba, 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 arriba. Eso, todo arriba. Ahora sí. Perfecto. Hola. ¿Qué más, Juan? Muy bien, gracias, César. Ahí tienen las cámaras para que se presente, diga quién es usted. Hola, ¿cómo están todos? Soy Juan Sebastián Bermúdez. Soy representante del Consejo Municipal de Cultura en el área de Artes Plásticas y Visuales. Docente de la Débora Arango, del área de ilustración, emprendedor cultural y también retratista. Óigame, pero el dibujo que usted está haciendo, Juan, es de alguien que me estoy imaginando, que está detrás de cámaras. Sí, es de la camarógrafa de Y es él. sí. Pero está muy bonito el retrato. Usted la. Todavía falta. O sea, falta Sí. hacer el Ah, cabello. pero este es un dibujo pero es alusivo a qué personajes. Bueno, yo tengo un emprendimiento cultural con el que gané en territorio CREA 2021 y Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio de Cultura de Colombia, que se basa en el universo del Señor de los Anillos. Ajá. ¿Qué es lo que Muy ocurre? Que bonita, César. la idea es coger la caracterización de la persona y hacerla como una raza de del universo de la Tierra Media. Entonces yo estoy haciendo la camarógrafa como una elfa, Sindarin. Sindarin. Sí. O sea, estás haciendo a Yesel nuestra productora como Ajá. Sindarin. Sí, como Vamos a ver Sindarin. en qué queda ese dibujo. Más o menos, ¿usted cuánto se gasta, Juan, haciendo un retrato o un dibujo de una persona, convirtiéndola a un personaje? Pues dependiendo del tamaño, César, aproximadamente de a 4 horas
5 horas y es tamaño carta, si ya es más grande, obviamente se demora uno más. Esos que están ahí, hay unos en tamaño físico y carta, ahorita si se tiene el espacio para que miren más o menos cómo sería el tamaño. Claro, este, yo tardo, al final del programa ya tengo algo listo. Ah, ok, ese es el regalo que le vamos a dar. Vea, Yesel, ya usted va a quedar regalada con un retrato para que sí, lo manden marcar, porque inclusive del artista, mira, directamente desde la, el Consejo Municipal de Cultura para la, aquí nuestra productora. María Isabel, ingresas este, el año pasado, o este año, perdón, este año, reemplazas a Hernán Gómez como presidente de su comunal, pero lo reemplazas en el Consejo Municipal de Cultura. Ingresas al Consejo Municipal de Cultura, observas un grupo de personas de diferentes facetas. ¿Cómo percibes este primer momento? Hagamos un déjà vu. Bueno, de verdad que ha sido muy grato encontrar un grupo también consolidado, porque son personas, primero, con una calidad humana espectacular, y yo pienso que la calidez y la forma de ser de cada uno es lo que hace que los equipos de trabajo se compenetren y logren trabajar en armonía. Entonces, ha sido muy grato encontrar este equipo de trabajo compuesto de tantas personas tan valiosas, tan interesantes, tan, porque es que todos desde sus sectores traen cosas muy importantes y muy valiosas para que este equipo sea cada vez mejor. Estoy feliz, estoy muy orgullosa de estar representando al sector comunal en este Consejo Municipal de Cultura, y sé y tengo la firme convicción de que vamos a hacer cosas muy valiosas y vamos a sentar precedentes muy grandes en este municipio. María, ¿cómo son esos primeros momentos cuando tú ves debatir, digamos, a los miembros, a los consejeros, a los diferentes consejeros en el mismo CMC, y la diferencia que hay con un debate que se realiza, digamos, en Asocomunal, con líderes comunales a los cuales yo respeto y valoro, porque también hice parte en algún momento de Asocomunal, esa diferencia de pensamientos? Ahí es donde está el verdadero reto, y ahí es donde demostramos qué tan respetuosos podemos ser, porque debemos ser, ante todo, no podemos pensar que nadie va a pensar igual a mí. Todos pensamos de maneras diferentes, todos actuamos de maneras diferentes. Es simplemente el respeto por ser. Estoy de acuerdo con algo, hacerlo como de la manera más respetuosa, sin querer imponer pues mi forma de pensar sobre la de otras personas. Claro, y eso es muy importante. Y Juan, ingresas también este mismo año, en la misma época, porque no había un representante de artes plásticas y visuales dentro del CMC, y desde afuera venías compitiendo con grandes personalidades y lograste llegar a ese momento de ser nombrado como el representante de las artes plásticas. Haznos un déjà vu y cuéntanos cómo es esa experiencia. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Buena pregunta. Yo creo que fue un proceso de introspectivo, porque es la primera experiencia en cuanto a representatividad de un sector tan abandonado en la ciudad de Envigado. Entonces, el poder ser el interceder en, tanto en la comunidad de artistas plásticos, en un consejo, en una mesa, para que la voz de la comunidad de artistas plásticos y visuales sea representada, fue un honor. O sea, fue un honor, y sobre todo puedo decir que se siente una gran responsabilidad. Entonces, estoy aprendiendo con toda la disposición y escuchando a las grandes voces que tienen experiencia: María Elena, la secretaria de Cultura Verónica Ruth Muriel, Sol Vélez, Cristian Gallo, con amplia experiencia en proyectos culturales, en gestión de eventos, etcétera. Entonces, me estoy nutriendo de cada una de las voces, sobre todo también de usted, César. Entonces, es más con humildad y con la disposición de trabajar en equipo. Bueno, y la gremiación, ¿cómo ve ese trabajo y qué expectativas tiene de usted como consejero de artes plásticas y visuales con respecto al consejo?
La gremiación, estamos hablando de del la... Del grupo que lo escogió usted para que representara. Ah, ok. Pues hay una muy buena relación, o sea, yo conozco a muchos artistas de acá, de hecho tuve la oportunidad de hablar con Nicolás Ayala, el español que tuvo la exposición recién, invitados, excelentes obras de arte, muy bonitas, en el museo hasta el 28 de marzo. ¿En el museo de en el de la Casa de la Cultura. Ok, Casa de la Cultura. En la exposición. Sí. Y se siente que este año unos nuevos aires, se siente una representatividad, se siente un avance, se siente que la gente quiere ver ese apoyo y con las nuevas políticas, con las nuevas representatividades que hay en el Consejo Municipal, yo creo que lo vamos a lograr, se está logrando eso de a poco. Muy bueno, y María Isabel, ¿cómo podemos, digamos, este Consejo Municipal de Cultura 2021-2023, cómo podemos fortalecer esas comunidades en artes como el que tiene Juan, que está ávido de sabiduría, de conocimientos, que quiere compartirlo con las mismas comunidades, y usted que lidera con Asocomunal esos procesos desde la Secretaría, ¿cómo podemos articularnos y llevar toda esta oferta? Bueno, lo maravilloso de hacer parte de este Consejo Municipal de Cultura es que la cultura ya va a ir a los barrios, y eso es lo que estamos pretendiendo hace mucho rato. Siempre hemos sabido que los eventos culturales siempre son en el parque, en el centro, siempre alrededor de la zona céntrica del municipio. Uh-huh. Queremos ya, aprovechando que ya tenemos estamos metidos en este cuento, es empezar a llevar la cultura a las comunidades, a la ruralidad, a hacer unas tomas barriales que lo hemos propuesto. Entonces, la idea es adolecemos de mucha cultura de pronto dentro de las comunidades. Total, porque, sí. Por ejemplo, los muchachos cuando rayan una pared no lo hacen haciendo algo lindo, hacen cosas, hacen signos que no entendemos. Qué bueno sería hacer una toma barrial donde llegaran con un artista y cogieran los pelados y pudieran pintar entre todos un mural, y que en vez de que lo dañen después, todos lo cuiden, porque es que esto lo pintamos nosotros, pero que sea algo bonito y estético para la comunidad. Entonces, a eso es a lo que le estamos apuntando, a que la cultura llegue a los barrios en todas sus representaciones, porque son múltiples, son infinitas, y aquí me estoy dando de cuenta de una cantidad de cosas y una cantidad de riquezas que tenemos en el municipio y que no las conocemos. Entonces, qué bueno poder llevar todo eso a la comunidad y que empecemos todos a querer más nuestra cultura, porque tenemos un municipio lleno de mucha cultura. Claro, es que Envigado, de hecho, si nos estamos dando cuenta últimamente, el alcalde Braulio Espinosa Márquez, por medio de la Secretaría de Cultura Verónica y del Secretario de Educación Juan Gabriel, vienen aportando y apoyando esos temas, Juan, en los murales, en los grafitis, en los grafiteros, y yo pienso que nosotros todo lo que se hace en Envigado se multiplica en el territorio, fuera del territorio, como somos un centro de acopio, y somos también un centro que todo el mundo está observando desde tanto adentro como afuera. Está bien atinado esa propuesta del señor alcalde y por supuesto la que nosotros estamos lanzando, la que acabaste de decir. Y Juan ahorita nos hablaba fuera de cámara sobre el proyecto de circulación sobre el PAS. Es que me decís, Juan, hablemosle a los televidentes, a todos los televidentes que nos están viendo. No sin antes de saludar, yo quisiera que sea María Isabel, que saludemos a todos nuestros compañeros, consejeras y consejeros en sus nombres propios, aprovechando. Claro que sí. Queremos dar un saludo muy especial a todos y cada uno de nuestros compañeros, Sol, Cristian, María… Marcela… este señor de… ¿De quién se acuerda? A ver, Juan, ayúdenos. Pero, Sebastián, este señor, el de Jefe Núcleo, que también está con Hernán Agudelo. Hernán. Marcela. Marcela, la cantante. La de ella, la de María, músicas. La fotógrafa. ¿Cómo es que? Nena Surqui. Nena, la de poesía. Nena, claro. Literatura y. Literatura. De la mesa de literatura. Juan Gabriel, que es el representante del señor alcalde, el secretario de despacho, Verónica, Ruth Verónica, la secretaria de cultura,
Dianita, la secretaria que hace de secretaria técnica. Lo que pasa es que es como en examen, cuando te preguntan te bloquea y se te borraron todos. Muchachos, sí, yo los quiero mucho, es, pero es que te, se me borraron los nombres. Le quisimos hacer un examen, ¿cierto? Juan, el micrófono siempre. Le quisimos hacer un examen, le quisimos hacer un examen y estaba pasteleando así, ¿sí me entiendes? O sea, queda comprobado que todo el mundo pasteleamos. ¿Sí o no? Que todo el mundo pasteleamos. Grismaldo pastelea, Yesel pastelea, no patalea, sino pastelea. Entonces todo el mundo pasteleamos. Entonces, no, era una broma. Entonces, mire lo importante, Juan, hablemos acerca de ese tema de los PAS para que todos nuestros televidentes que están viéndonos, sobre todo los artistas culturales, se enteren de este tema. Ok. La secretaria Verónica, en conjunto con la Secretaría de Cultura, o sea, eso fue ideación de ella, tomó muchas referencias e ideas para poder generar un proyecto que diera inclusión y tejido social en construcción desde los barrios, ¿cierto? Uh-huh. El proyecto se llama Proyecto Paz, está en ideación de proyección para ejecutarse y es desde los barrios, que María Isabel es la representante de eso, se va a tomar toda la cantidad de artistas y artistas que quieran dictar su arte a través de mediadores artísticos para que sean formadores. Entonces esto va a generar, ¿por qué inclusión y tejido social? Porque va a ser desde los barrios, es decir, se va a hacer zonal por zonas y cómo crea tejido social, como hacen en los barrios, va a haber comunidad, va a haber inyección, entonces las familias, los vecinos, las juntas de acción comunales, se va a volver algo espectacular. Entonces la señorita Verónica tuvo esa brillante idea de decir, ve, vamos a ejecutar esto como un prototipo, uh-huh. Y si esto logra hacerse, podría hacerse ya estamos hablando en términos nacionales, internacionales, porque eso es lo que quiere la UNESCO, o sea, que haya tejido social, porque el arte es inclusivo para la economía, uh-huh. Para todo. Inclusivo, terapéutico. Desde terapéutico, todo, salud mental, etcétera. Claro, total, así como lo dice María Isabel, eso es un gran apoyo para el tema de salud mental y sobre todo que la salud mental hoy en día, nosotros que la trabajamos, está muy deteriorada, inclusive esto está conllevando a problemas de violencia intrafamiliar, la convivencia se ha deteriorado, por esa razón inclusive en el 2016 se expide la ley 1801, que es la ley de convivencia, de seguridad y convivencia ciudadana, con ese propósito, pero es que el propósito, María Isabel, de la ley es que en el 2026 todo el territorio colombiano aprenda a gestionar sus propios conflictos. Entonces, mire cómo va enlazado la convivencia, la salud mental, la cultura con todos estos procesos de desarrollo y tejido social, Juan y María Isabel. Y eso es lo importante. ¿Se acuerda cuando nosotros hicimos la visita en Bogotá de la señora ministra? Y vuelvo a colación con ese tema, porque cuando le propusimos a la señora ministra, le dijimos qué posibilidad hay que nos acerque con el Ministerio del Interior, porque tenemos un proyecto muy bueno y es enlazar convivencia con cultura, porque los dos van de la mano. Inmediatamente nos hizo una llamada, la viceministra del Interior llegó ahí a la reunión y le comenzamos a esbozar el proyecto que van a hacer en Envigado, que es este que se va a comenzar a trabajar, o ya se está trabajando, que es trabajar convivencia desde la Dirección de Convivencia y desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de Educación en temas barriales que tengan que ver con la convivencia y la cultura y viceversa. Como dice aquella reina que pasó hace tiempos, ¿cómo es el hombre con el hombre y la mujer? En fin, pero esa es la idea, trabajar estos temas en conjunto. ¿Y qué es lo que vamos a lograr al final de poder hacer ese trabajo? Que le vamos a robar a la delincuencia y le vamos a robar a las drogas, esos jóvenes, esos niños, esos adolescentes que están en las calles, en las esquinas, ávidos, que son artistas. Yo conozco inclusive jóvenes adictos, talentosos, los he visto como asesor una fundación de rehabilitación. He visto de allá salir artistas, en ese momento son cantantes tesos. Entonces, mire que potencial se hay en los barrios y por eso la importancia de lo que vos hablabas, Juan. Vamos a regresar en unos contados minutos contando más historias vividas desde el Consejo Municipal de Cultura y el desarrollo que realizamos desde allá. Ya regresamos.
¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número uno. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. Uno, dos. Mientras Juan está dibujando a Yesel, porque está quedando espectacular. Pero eso era cuando ella era joven. No, mentiras. Esas. Mentiras. Es una broma. Saludemos a todos los televidentes que a esta hora están conectados. Por favor, lean los mensajes que nos han llegado por redes sociales. Bueno, queremos saludar y agradecer a las personas que están conectadas con el programa. Saludar a las juntas de acción comunal, que son nuestra razón de ser, sobre Total, todo en mi sector. Sí. Mostrarles que con muy buena gestión y con participación podemos lograr muchas cosas. Vamos a leer por acá comentarios. Paulina Álvarez nos dice felicidades, Juan. Lida Constanza Cardoso Sánchez dice: Juan Sebastián, felicitaciones por tus aportes a la cultura. Lida Constanza Cardoso Sánchez nos dice: y a María Isabel es una gran lideresa. Muchas gracias, Lida. Entrenadora para la vida nos dice: es cierto, las artes sanan y las artes previenen. Gladys Patiño nos coloca un dedito de bien. Y por acá, gracias. Wilfer, saludos a los colegas del CMC. Wilfer, saludos para Wilfer, también para los entrenadores para la vida. Aquí estamos conectados, saludos para todos ellos. Paulina Álvarez, felicidades, Juan. Juan, estás goleando. No,
¿Quién es Paulina? No sé. Una estudiante. Dígale que se identifique. Bueno, seguimos recibiendo sus saludos por las redes sociales, Instagram, Facebook, por todas las redes donde está Vivo TV, que es la productora del Canal 8 de Teleenvigado. María Isabel, entonces, ¿cómo es usted que ha vivido los procesos dentro del Consejo Municipal de Cultura? ¿Qué ha visto? ¿Ha visto desarrollo? ¿Ha visto trabajo? ¿No ha visto nada? La verdad, aquí no se le guarda agua a nada. Si ha visto, si no ha visto trabajo en el CMC, dígalo, por favor. César, estoy de verdad que muy contenta porque veo un grupo muy organizado, muy aterrizado. Hemos logrado ya organizar el reglamento interno. Estamos gestionando, mira este espacio de televisión no se contaba con él, ha sido una gestión de los consejeros del CMC, la visita al Ministerio de Cultura. Entonces me parece que son logros muy grandes, son cosas y puntos fuertes para mostrar, y la idea es eso, la idea es seguir trabajando duro para que toda la comunidad cultural del municipio de Envigado se vea beneficiada de todo este trabajo que venimos haciendo conscientemente, porque de verdad que tengo unos compañeros súper estudiosos, los comités están conformados por personas muy, 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 o sea, todos están súper apasionados con este cuento. Y qué rico poder llevar de todo esto un poquito a las comunidades, porque de verdad que sí hace mucha falta. Sí, total, las comunidades son las más sabidas y es la razón de ser del Consejo Municipal de Cultura, porque allá es donde, como tú dijiste al comienzo y como dijo también Juan, esa circulación en el territorio va a hacer que la cultura en Envigado deje un precedente, Juan, y es muy importante, ¿sabe por qué? Porque dejando el precedente puede ser un plan piloto que nace desde la Secretaría de Cultura, nace desde el Consejo Municipal de Cultura, porque allá es donde nacen prácticamente todas las ideas que lleva la doctora Verónica, sin desconocer que ella es una tesa para pensar en proyectos sociales, culturales, es muy armónica, socializa con todos los artistas. Entonces, Juan, la importancia de este tema, ¿cierto? Sí, esa correlación Consejo Municipal y Secretaría de Cultura, ergo los artistas también. O sea, es importante decir que nosotros no dejamos de lado a la comunidad artística, porque yo también soy artista y muchos del Consejo Municipal están en los barrios con los artistas, para y por los artistas. Entonces yo creo que esa bonita relación que se está generando desde que la señorita Verónica Ruth Muriel y el Consejo Municipal en correlación con todos estos proyectos, yo creo que hay un horizonte, hay una luz. Una sinergia de trabajo. Espectacular, sí señor. Algo que también es importante y que se debe resaltar es que desde afuera también existen personas que hicieron parte del Consejo Municipal de Cultura que ayudan a aportar muchas veces con su trabajo, indirecta o directamente apoyan estos procesos que se vienen desarrollando, y a esos artistas que en algún momento hicieron parte del Consejo Municipal de Cultura, queremos darles los agradecimientos porque también en su momento hicieron parte de un gran trabajo que hoy nosotros estamos liderando desde el Consejo Municipal de Cultura en cabeza de nuestra presidenta Sol Vélez, de nuestro vicepresidente Cristian Gallo y de todos los miembros damas y caballeros del Consejo Municipal de Cultura, que sacan ese valioso tiempo todos los tres de cada mes, a partir de las 6 de la tarde, a veces nos dan las 10, 11 de la noche, trabajando en los procesos y proyectos que van para la cultura, para esas agremiaciones, y siempre, todos estamos como si estuviéramos conectados en un mismo chip, en un mismo cable, hablando de la comunidad, y qué vamos a llevar, y qué le vamos a decir, y qué les vamos a mostrar, y qué vamos a hacer, y todos estamos bajo la misma línea de trabajo. Entonces, para nosotros eso es grato, trabajar con un grupo de personas de esa índole, de personas con talento humano, que lo primero que hacen es pensar en el ser, y eso es lo que me ha gustado, pensar en el ser de cada una de las personas. Y ahorita ya viene toda la tarea, es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y es cada uno de nosotros los consejeros tenemos esa obligación de respondernos. ¿Qué vamos a hacer dentro del Consejo de Cultura? ¿Y qué estamos haciendo para las diferentes agremiaciones? Juan, yo te hago esa pregunta. ¿Qué vas a hacer y qué vas a seguir haciendo y cómo lo vas a hacer como consejero de cultura para la agremiación tuya?
Bueno, lo importante yo creo que sería... ¿Cómo lo vas a hacer? Empiece. Pues yo creo que lo importante sería empezar diciendo qué es lo que se tiene proyectado. Lo que se tiene proyectado a corto plazo es el proyecto Paz. Ese enlace, ese canal de mediación para los artistas plásticos. Lo otro, una representatividad válida con la mesa de artes plásticas, porque eso también es importante. Hay una mesa que hace, que toma, digamos, los más representativos artistas, además del representante, para incidir en las comunidades. Entonces, se está formando una mesa de artes plásticas para poder incidir de mayor forma, que haya una mayor distribución de la información del consejo, de los proyectos culturales, ¿cierto? Y lo otro ideado para este año, a mediano o largo plazo, es incidir en los artistas que no, plásticos que aún no tienen reconocimiento, porque hay muchos artistas que son fantasmas, herméticos, ¿cierto? Ajá. Que no han tenido esa oportunidad como muchos artistas de otros barrios, de otros departamentos, y que puedan estar en eventos, ferias, etcétera. Yo creo que eso sería lo importante. Venga, Juan, hay algo también importante, sin descartar que todo lo que hemos hablado aquí hoy y en este programa del CMC tiene importancia y relevancia. Hay otro tema también que inmiscuye a las agrupaciones y a las agremiaciones de artistas en el territorio, en especial en Envigado. Estos artistas que se encuentran así herméticamente sellados, ¿por qué crees vos que están sellados? No ha tenido oportunidades, no tiene oportunidades, la misma sociedad los ha rechazado, ellos quieren ser herméticos, pues, desde la parte tuya, de audio, desde la parte de artes plásticas. Muy buena pregunta. Voy a ser honesto, desde mi experiencia, puedo hablar desde mi experiencia para que de pronto inspire a los artistas que en este momento no encuentran como ese apoyo, ese farol. Yo empecé, yo era profesor en el Pascual Bravo y perdí el empleo por la pandemia. Yo perdí el empleo como muchos artistas, etcétera, perdieron la oportunidad de generar ingresos en la pandemia, ¿cierto? Y yo busqué alternativas como artista plástico, como independiente, desde cero. Comencé a tocar puertas, fui a la alcaldía, me dijeron, Juan, espacio público y demás, te podemos apoyar, ¿por qué no te volvés emprendedor cultural? Enfoca eso a un negocio. Entonces, mi invitación es para los artistas, empiecen a formalizarse y a dignificar su arte. Total. El alcalde Braulio, tanto el señor Gabriel Jaime, el secretario de Desarrollo Económico, nos ha abierto las puertas a todos para poder formalizarnos y salir adelante como emprendedores culturales, que es lo que está diciendo en este momento el Ministerio de Cultura. Las industrias creativas son las que tienen todo el apoyo y el aval del Ministerio de Cultura, de lo que está moviendo en este momento las tendencias creativas. Entonces es el boom, es ese llamado a esos artistas que de pronto no se sienten apoyados o que sienten que su arte no es menospreciado, y que vengan y que se asesoren, porque muchas veces nos da miedo o por desconocimiento a las cosas. Entonces allá son abiertos a educarnos, a formarnos como emprendedores culturales, porque ya no hay que vernos como el artista que está encerrado, haciendo un bodegón durante un mes. No, hay que salir al mundo, el mundo está para nosotros. Y en la alcaldía, tanto como en la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura, están abiertas las puertas. Excelente. Y a mí me las abrieron. Entonces, chicos, chicas, bienvenidos, están invitados, no pierdan esta oportunidad. Mire, son experiencias que uno muchas veces dice, y lo que dice, lo que ha comentado Juan, que a veces nos quedamos allá encerrados y congelados y no nos movemos. No, hicieron un intento, dos intentos, tres intentos, cinco, y en la décima escalón que les iban a abrir, la puerta estaba lista para abrir, no la tocaron, se cansaron en el noveno y no tocaron, y vos hiciste lo contrario. Hasta que llegaste y hoy mire cómo estás en representación, estás de docente de la Débora Arango, un orgullo,
para vos, para tu familia, para vos mismo, para la misma comunidad de artes plásticas. María Isabel, tenemos preguntas de nuestros televidentes por medio de las redes sociales. Claro que sí. La señora Fabiola Correa comenta. Saludos, María Isabel. A Fabiola. María Isabel tocó varios puntos interesantes y me gustaría conocer más de la visita al ministerio y saber qué puntos se tocaron y qué lograron. Gracias a esta maravillosa presentadora, María Isabel. Muchas gracias, Fabiola, por esos comentarios. El compañero César nos amplía un poquito la información de esos logros que hicimos en la visita que se hizo desde el Consejo Municipal de Cultura al Ministerio de Cultura. Bueno, eso fue una visita que nosotros, cuando estuvo la secretaria Verónica, socializamos aquí con los televidentes. Les comentamos que cómo fue la visita, en qué consistió. La ministra se quedó con nosotros casi 2 horas, les cuento. Nos atendió muy bien en el despacho, nos acompañó un congresista, muy amablemente, voy a decir el nombre, Julián Peinado, y para que la ministra todo el tiempo la amabilidad, yo quiero Envigado, yo no hago sino escuchar lo mejor de Envigado, las maravillas para Envigado, y le seguimos fortaleciendo en ese momento a la ministra, le llevamos un carriel de mujer, le llevamos un poncho, le llevamos empanadas de allá a la esquina del parque. Y esa señora quedó maravillada, no solamente por la empanada y por lo que le llevamos, sino dijo, es que a mí me hablan siempre Envigado. Y yo le dije, ministra, necesitamos que para el 2022, la Semana de la Cultura, usted la abra. Y dijo, cuenten conmigo, allá voy a estar. Y me voy a llevar aquí a mi compañera, la viceministra del Interior. Vamos a tener 2 ministros aquí en la Semana de la Cultura para la señora Fabiola que nos está preguntando. ¿Qué hicimos? Le llevamos todo un compendio muy bien redactado desde el Consejo de Cultura en apoyo con la Secretaría de Cultura de una serie de interrogantes y de solicitudes. Dentro de esos interrogantes era que la Casa Débora Arango, así como otra parte, se convirtieran en circulación, y para eso se necesitaba cumplir unos requisitos, y la Débora Arango ya la van a declarar como casa cultural en circulación, y eso es bueno porque le ingresan unos recursos a la casa le va a llegar a la Casa Débora Arango y lo mismo a la donde hacemos la reunión, a la Casa de la Cultura. También le dijimos a la ministra que nos íbamos a quedar sin teatro, o los artistas de teatro no iban a poder tener un teatro durante 2 años por lo que se está haciendo la transformación del Palacio Municipal, y ella nos dijo, vea muchachos, ¿qué me propone? Yo le dije, ministra, vea, nosotros tenemos un teatro allá, pero para ensayar, que es en Monseñor Sierra, es pequeño, pero allá se puede hacer ensayos, queremos que se construya un teatro para los artistas de artes escénicas, y para la danza, el baile, en fin, para muchas agrupaciones y agremiaciones de cultura. Y dijo, vea, yo les propongo algo, consíganse en un terreno no menor a 1.200 metros, donde quiera allá en Vigado, y yo les construyo lo que ustedes quieran allá. Ya no lo autorizó. O sea que mire, segundo logro. Tercero, le pedimos que nos hiciera una visita aquí para que mirara cómo estaba la estructura artística y cultural del municipio y sobre todo nuestro patrimonio que tenemos. A los 20 días nos llegó visita, tercer logro. Entonces, ahí pudimos comenzar a resolver una serie de inquietudes. Otra de las solicitudes que se le hizo fue, señora ministra, ¿qué posibilidades hay de profesionalizar a nuestros artistas en el municipio de Envigado? Dijo César, en ese tema lo estamos ya trabajando, estamos en la misma línea y en la tónica que ustedes nos están diciendo, queremos que esos artistas empíricos se profesionalicen por medio de estas academias que existen en el territorio. Nosotros le comentamos que nosotros teníamos aquí la Escuela de Artes de Débora Arango, dijo, por ahí los podemos profesionalizar. Entonces dijo, les cuente con el apoyo mío, sí me interesa ese proyecto también y lo voy a apoyar. Cuarto logro. Quinto, la señora ministra también se le pidió que nos apoyara en temas de la salud de muchos artistas que en ese momento tienen una avanzada edad y no han logrado terminar
la cotización para pensión y dijo, también los apoyo en ese tema. Entonces nos direccionó hacia la Asamblea Departamental de Antioquia y ya los diputados que cuenta Envigado, que son Jorge Correa y Juan Carlos Palacio, ya comenzaron a gestionar todo lo que van a hacer esos recursos para que estas personas puedan tener. De hecho, ya inclusive la Secretaría de Cultura ya está accediéndole y entregándole unos recursos a estos gestores culturales. No se puede todos, pero se van conformando unos grupos, se va a profesionalizar esos artistas también. Entonces mire cómo se viene trabajando una serie de peticiones que se hizo en el Ministerio de Cultura y otras adicionales. Nosotros tenemos otros proyectos grandes con la Ministra de Cultura, que de esos hace parte Juan, y quiero que se lo cuente a los televidentes saliendo un poquito de la parte de la visita a la Ministra de Cultura. Y es ese tema que usted y yo hablamos en una reunión, en un evento en Señorial, y fue ese acercamiento que usted hizo, Juan. Vea pues, señores televidentes y actores culturales, que este muchacho aquí hizo. Nos va a traer la ministra de Cultura de Alemania. Quiero que cuente esa experiencia, Juan, por favor. Compártela con todos nuestros televidentes. Ah, bueno. Ok, es muy... Chubo, loco, ¿eh? Que eso no lo... Pues no... Había pues planeado contarse eso porque era muy, cierto, muy subterráneo eso. Bueno, hay un festival que se hace en Alemania que se llama Festival Medieval. Yo tengo la fortuna de conocer muchos artistas alemanes, sobre todo bandas de allá, Corbus Corax, Kalevala, Heilung, cierto. Y ellos me dijeron, Juan, ¿por qué no venís a la reunión de manera virtual? Pues porque obviamente por protocolos de bioseguridad, como invitado para presentar, pues como para que mires las bandas, los artistas que hay de allá de Alemania. Y estuvo la ex miembro del Parlamento alemán, Claudia Roth. Tuve la oportunidad de conversar con ella. Se tocaron puntos, inclusive le dije como para mitigar como las relaciones internacionales por lo que pasó con la escuela militar, ese bochornoso acto que pasó, que dañó un poquito las relaciones con Alemania, y ella me dijo, Juan, pues acá están las puertas abiertas, trabajemos en equipo. Yo le había mencionado como, bueno, en cualquier momento estamos dialogando, y ahí está como la... esa puerta abierta para abrir relaciones internacionales, sobre todo en este momento con Alemania y otros países. ¿Cómo la ve, María Isabel? No, es que Juanse es muy... es un pelado que es, de verdad, ya yo me le quito el sombrero porque es emprendedor, es decidido, es arrojado y eso es lo que deben copiar todos los artistas, y no solo todos los artistas, todos nosotros, a veces por miedo a que nos digan que no, dejamos de hacer ciertas cosas, y sencillamente si nos dicen no, se fue un no, pero también nos pueden decir que sí. Entonces es eso, no, nunca nos cohibamos de hacer el oso, porque también puede ser que pase eso, pero a veces esos osos pueden llevar a lograr cosas muy importantes. Entonces la invitación es esa, sigamos persistiendo, insistiendo, y con este equipo tan maravilloso vamos a tener muchos logros culturales para el municipio. Así es, María. María, bueno, ¿qué perspectivas o qué? La misma pregunta que le hice a Juan, las mismas tres. De tuya como representante de Asocomunal en el Consejo Municipal de Cultura, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer desde el CMC? Bien, ¿qué quiero hacer? Quiero poner todo lo que pueda de mi parte para robustecer cada vez más este Consejo Municipal de Cultura, porque en la medida que se hace robusto, nos beneficiamos todos nosotros, porque en la medida que se robustece, lo vamos a ir llevando a las comunidades, que es donde está mi foco de acción y lo que a mí me mueve, que son las juntas de acción comunal. Y en la medida que vamos llevando la cultura a los barrios, vamos a lograr eso que vos decías, nos vamos a robar los pelados, los vamos a meter en estos cuentos artísticos y culturales, y ya no va a haber tiempo para esas otras cosas, para tanto ocio, tanto tiempo mal aprovechado. Se van a involucrar tanto con la cultura que vamos a tener una ciudad hermosa, porque podemos decir en la zona 3 puntualmente que hemos venido gozando de la cultura, porque ha sido incluida la cultura en presupuesto participativo,
El año pasado tuvimos un proyecto de muralismo que vos transitas por la Diagonal 29 y por la Zona 3 y es una cosa maravillosa porque te encontrás unos murales divinos. Ya no se ve cemento, se ve es puro mural y eso es hermoso. Habían muchos muros y esos muros se encargaron de embellecerlos. Hay unos murales divinos en la Diagonal 29, en la Sebastiana, en las Orquídeas, en Uribe Ángel. Las placas polideportivas están bonitas porque tienen unas imágenes muy lindas de artistas envigadeños y de, ¿cómo te digo yo? Se me escapa la palabra. De actores culturales. Actores culturales, entonces está Débora Arango, está, ¿cómo es? José Félix de Restrepo, o sea, hay una cantidad. Entonces da gusto caminar por la Zona 3 porque fuera de que te encontrás unos murales divinos, hay unos miradores espectaculares. Entonces, los invito a que se pasen por la Zona 3 y disfruten todas esas hermosuras que hicieron por presupuesto participativo, y eso dice que la cultura está ganando espacio y se le está invirtiendo a la cultura. Yo quisiera ver uno de estos dibujos de Juan en un mural. ¿Es posible en un barrio, María? Claro que es posible, es simplemente buscar el espacio y poderlo hacer, involucrar a los muchachos de la zona. Involucrar a los muchachos que Juan le enseña cómo hacerlo, ¿cierto? Y comienza uno a involucrar a estos pelados y a todos estos jóvenes en todos estos temas. Mire, y coger un ejemplo, yo diría un ejemplo, Juan y María Isabel, y es, en los barrios existen muchos líderes que hicieron mucho por la gente y ya fallecieron. ¿Por qué no recordamos a esas personas que hicieron mucho por el territorio? Hacerle un muralcito y regalárselo al territorio, pero que sea realizado por los mismos jóvenes, el mismo niño que cuando ese señor era presidente de Acción Comunal, que hizo mucho por el barrio, que ya falleció, pero que ese niño ya es un adolescente, y que ese adolescente, sí, yo recuerdo cuando estaba María Isabel por las calles, ayudando aquí a la comunidad, claro, ese retrato ya se lo merece. Artistas, entonces, viene mi pregunta, ¿hay más preguntas, María Isabel, de los televidentes? No, por acá Fabiola nos dice, gracias al presentador, me quedo emocionada por su visita al ministerio, con temas tan esenciales. Gracias. Angélica Guarín nos dice, los artistas somos la cara amable del país y donde lleguemos, dejemos en alto el nombre de nuestra tierra. Paulina Álvarez nos dice, demasiado importante, qué gran logro, felicitaciones al CMC. Entrenadora para la vida, César, qué buena reflexión sobre seguir intentando. Esos son los comentarios que tenemos en Facebook. Excelente, y seguimos invitando para que todas las televidentes que a esta hora nos están viendo sigan escribiendo, no nos dejen de escribir. Todos esos comentarios a nosotros lo que hacen es fortalecernos para seguir trabajando. Porque un artista, ¿cuál es el mejor pago que tenemos los artistas? Es el aplauso de la gente. Ese silbido que nos dan cuando estamos en alguna presentación, en algún proceso. María Isabel es artista en la parte social y comunitaria. ¿Sí me entiende? O sea, cada uno de nosotros tenemos un proceso que desarrollamos desde nuestras propias agremiaciones. Entonces, mire lo bonito de todo este trabajo que se viene haciendo. La voy a comprometer, María Isabel, y a Juan hoy aquí en el programa. María Isabel, comprométase con todos los televidentes. Vamos a visitar barrios porque el programa del Consejo Municipal de Cultura y Telenvigado y Vivo Producciones, vamos para afuera, vamos a presentar este programa en los barrios. Entonces, nuestra invitación es para que ustedes, que están allá en su casa, hablen con los líderes comunales, con María Isabel, y comiencen a hacernos esa invitación para nosotros poder mirar cómo nos vamos a programar. ¿Qué es lo que necesitamos de las acciones comunales? Que nos apoyen con la línea telefónica para poder recibir llamadas, que nos apoyen también con el internet de la zona para nosotros, Telenvigado y Vivo Producciones, poderse conectar. Y por supuesto, el refrigerio. No, mentira. No. Que nos apoyen con todos esos temas de logística para nosotros estar allá en los barrios. Y allá vamos a estar con este programa. O sea que toda la comunidad envigadeña, prepárense porque el Consejo Municipal de Cultura va a estar con ustedes compartiendo. Entonces, María Isabel, ¿se compromete? Me comprometo. Dígalo pues aquí en vivo. Me comprometo y con toda la emoción del mundo, porque de verdad que este programa y todos estos planes que tenemos son para
lograr cosas muy importantes y lo más importante, involucrarlos a ustedes como comunidad. Entonces vamos a estar por allá visitándolos y díganos quién quiere, con quién empezamos. Sí, eso es todo, y Juan. Yo me comprometo, claro que sí. Siento... Le voy a enseñar a todos esos niños de los barrios, van a ser muchísimos, miles, Juan. No, la mesa y los artistas plásticos que se sumen. O sea, yo soy el representante, pero no soy todos los artistas, soy el símbolo de. Exacto. Entonces la idea es que apoyar a todos esos artistas que se sumen a apoyar a los barrios. ¿Sabe qué es lo bonito, María Isabel y Juan? Que aquí vamos a apoyar a aquellos adultos mayores que son artistas, que son cuenteros, que comiencen a contar historias y hacer como mesas redondas con los niños o los adolescentes y decirle, vea, aquí en el barrio, en otras épocas. Un ejemplo, vamos a coger uno aquí a las mujeres que están acá y a las televidentes mujeres. La quebrada de la Yura tiene un mito, que toda mujer que se baña en la quebrada de la Yura, si nunca ha estado en embarazo, fijo que queda en embarazo. O sea que mujeres, báñense en la quebrada de la Yura porque allá ustedes es fijo. Ah, que es que yo no puedo porque es que ya me han hecho exámenes. Y para Dios todo, nada es imposible, eso sí es muy claro. Para el Altísimo nada es imposible y esa quebrada de la Yura tiene su mito. Entonces que esos adultos mayores que conocen historia de sus sectores, que vengan allá en el sector, que cuando nosotros lleguemos allá comiencen a contarnos historias, María Isabel. No sé si son cosas locas, no sé si son ideas que a veces se nos salen de la cabeza, no sé cómo lo ves vos. Ve, uno en la medida que va deambulando por las comunidades se encuentra una cantidad de personas. Me acuerdo que cuando estábamos haciendo el periódico de la zona 3, nos encontramos un señor que nos contaba, nos mostró una ceiba altísima y nos decía que él la había sembrado hace 30 años y nosotras éramos como unas niñas chiquitas oyéndolo contar y le tomamos fotos a él en ese árbol. Entonces, tenemos muchas personas que nos pueden contar historia de nuestros barrios y es eso, se vuelve, entonces ahí nace una idea y es ¿por qué no hacemos esas tertulias culturales donde llegamos a un barrio, identificamos a esos adultos mayores que tienen tanta trayectoria, tanto recorrido, que hicieron parte de la historia de ese barrio? Ajá. Y que nos cuente cómo era ese barrio antes y no es toda esta mole de cemento que tenemos ahora, porque creo que esto antes eran mangas y todo eso. Entonces, qué rico poder involucrar a la comunidad y a todas estas personas que nos cuenten cómo era nuestro Envigado antes. Y mientras estamos haciendo el programa en directo como este, yo sugiero otra idea, no sé muchachos si a mí a veces se me corre la luna. Venga, y mientras estamos haciendo el programa, ¿por qué no ponemos otra vez a los niños, a los esos, y nos llevamos al INDER de Envigado, a los muchachos de Artes Escénicas de la Débora? Y les decimos, venga, ¿por qué no hacemos actividades callejeras, juegos callejeros? A los adultos, venga, que vamos a... Pues conseguimos eso sí, pólvora que se pueda utilizar para que la mecha, para jugar la cancha, que ¿cómo se llama ese juego? Tejo. No, la de tejo. Eso, para llevarlos, pues, revivir la historia es bonito, pero reviviendo la historia desde lo cultural. Venga, es maluco lo que yo estoy diciendo. No sé. Vuelve y juega, son esas tomas barriales culturales que yo proponía desde que llegué al CMC, que me encantaría poder hacer eso, que hoy lleguemos a un barrio con una chirimía, con unos artistas. No, con excelente. Y que se vuelva una fiesta, pues. Barrial. Una fiesta barrial, eso no tiene precio. Yo pienso que es Juan, una fiesta. Esa es, yo quiero que la persona que está dibujando se me siente aquí al lado. La voy a traer. Bueno, ya dijo que no, pero es tal cual, lo que pasa es que ya en ese momento tiene el cabello suelto, recogido, y aquí lo tiene suelto. Juan, sos un teso, definitivamente sos un teso, como arte. Vayamos despidiendo de una vez porque ya nos vamos. Juan, agradecerle por estar aquí en el programa hoy. No, gracias a ustedes por su tiempo, por la atención, a los miembros del Consejo Municipal que nos acompañan el día de hoy, María Isabel, a César y los que nos están viendo en casa. Hago otra vez la invitación, las puertas están abiertas al Consejo Municipal, Secretaría de Cultura, la Alcaldía, Secretaría de Desarrollo Económico, todas las entidades y nosotros como representantes estamos abiertos a trabajar en pro de la ciudadanía. Entonces,
Gracias, infinitas gracias, y espero volver pronto porque me encanta este espacio, los que nos acompañan también el día de hoy. Mil gracias. María, gracias. No, a ustedes, feliz, feliz de estar acá, y nuestra tarea y nuestra misión es róbanos la cultura para las comunidades. Ya hay compromisos al aire, y ahí quedaron. A todos los televidentes, a todos los compañeros, colegas del Consejo Municipal de Cultura, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Educación, por supuesto, al alcalde Braulio Espinosa Márquez por apoyar la cultura, a todos los secretarios y secretarias de despacho, de los descentralizados, a toda la comunidad envigadeña, gracias, gracias. Y del Consejo Municipal de Cultura los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Hasta pronto. Chao, chao. Dios los bendiga.